Todos los países del mundo desean lo que él pronto conseguirá. Nuestra bandera ondeará de nuevo en tierra incógnita. Por el Polo Norte. Por el Polo Norte. She was a woman. Her father was English and her mother was German. And they came to America and she was raised in Washington, D.C., in the suburbs. And her father was at university, a very important teacher, and she replaced him sometimes. She was well-educated, and she was sort of feminist kind of mind at the time. And she married this military man, Robert E. Peary, who was an explorer. And they got married, and they had this kind of big ambition to find the North Pole and being a very important couple. And so he left for the North Pole many, many times because he couldn't find it. And like in all, I think he left her like 20 years. Esta será la última expedición que hará mi marido. Y debo estar allí con él. Creo que debería esperar hasta que pase el invierno. That's great. I love it. I love it. I love because you can really get inside. You know, you can confront yourself. There's something about knowing yourself when you have two people, because it's a way of really being in touch with the unknown with you because of the others. By yourself, you know, you can, of course, feel and be in touch with yourself with an adversary, with the opposite one. It becomes more interesting, you know. She is despising, she was educated like this, the autochtones, you know, all the Inuit people. For her, they were, you know, they used them. Because we had a script, there was a script I loved, she was attached with, and we were thinking of doing it. I loved the story, and I remember seeing her first film. I just love her first film. My Life Without You. So I always dreamed of working with her. Mi marido vive para llegar cada vez más lejos, por eso están ustedes. Saldremos hacia el norte. Dentro de 3 días. Dios me ayudará. Vamos a ver, a mí cuando Andrés Santana y Miguel Barros, el guionista, me dieron el guión, me pareció la hostia, me fascinó. O sea, de hecho era un guión que cuando me lo contaban yo pensaba, Dios mío, esto del frío y Josephine Peary y los trineos, esto no es para mí. Insistieron mucho en que lo leyera, lo leí y pensé, me gusta, quiero hacerlo. Esto lo tiene que hacer Juliette Binoche, ¿no? Porque yo leía el guión y la veía ella. Pensaba, quizá porque la conozco, tuvimos un proyecto juntas que nunca se llegó a hacer. Y tenía ahí la espina clavada de trabajar con ella, ¿no? Pero también me pareció que era un personaje que ya lo podía elevar, ¿no? Que lo podía elevar a la máxima potencia y nada, y se lo llevé y dijo que sí. Es ella la que dicta las normas y es más poderoso que cualquier dios que pueda tener usted. Eso no tiene nada que ver, no lo hago por Dios, lo hago por el Teniente Peary. Pero también se lo pasan bien, ¿eh? Hay gente a la que le mola esto de sufrir un poco. No sé, es que la vida ya es un viaje muy duro también, ¿no? Y yo creo que la posibilidad de ver como otras personas llevan una vida más dura que la tuya hasta cierto punto es satisfactorio. Pero bueno, tiene que haber de todo en la Viña del Señor, ¿no? Y no sé, yo veo la película y pienso, esta historia merece la pena ser contada y merece la pena ser contada así. Ya hay otra gente que hace otras películas, ¿no? Nadie quiere la noche.